solo en letras de la educación secundaria. Más o menos, para que ustedes sepan, chicos que están interesados en la carrera, el profesorado se basa en una carrera de 4 años. Atravesamos dos partes, que son la parte toda gramática y la parte literaria. Estudio letras, principalmente porque en un primer momento me gustaba mucho leer y también quería escribir. Es algo que, por lo que todos los chicos empiezan, después vas avanzando en la carrera y te vas dando cuenta que es muy importante enseñar. Es una labor social que hay que tener muy presente, que hace mucha falta, porque el conocimiento crítico es el que nos está haciendo falta en este país. Entonces, los llamo para que también repiensen que ser docente es un trabajo muy arduo, muy complicado, les manda muchas horas dentro y fuera, pero es muy gratificante. Y en esta carrera también es muy interesante cómo el laburo del docente impacta en los chicos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos desarrollando a cada momento de la formación del alumno es en el desarrollo crítico, en el desarrollo de la crítica, de los discursos que atraviesan cada uno de ellos a lo largo de su vida en la educación primaria y secundaria. Es muy interesante ver cómo podemos ir desarmando todas esas cosas que le venimos enseñando desde la primaria en la secundaria. Así que es interesante nuestra carrera por ese lado. Los invito a que se acerquen a la carrera, de una formación muy enriquecedora. Yo calculo que la producción que van a ver los autores, los docentes, son bastante atractivos y la carrera en sí es muy buena para estudiarla y para salir con una formación muy, muy buena. Así que los invito a que se sumen a la carrera de profesorado en letras. Thank you.